¿Sabe que necesito revisar la revista de Valparaíso? Pero esa revista no está acá. ¿Segura? Sí, casi segura. ¿Puedo revisar? Sí, claro. Este es un microfilm. Bueno, mientras lo busco le voy a pedir su carnet de identidad y por favor que me llene aquí. Okay. Con su nombre. ¿Bien? ¿Usted sabe usar este equipo? Sí. Bueno. No, o sea, no. No, bueno, siéntese, por favor. Disculpe. No tiene por qué pedirme disculpas. Ay, qué raro. Tiene un rollo puesto. Bueno, déjame ver que lo voy a sacar. Voy a sacar el rollo. Siempre pasa lo mismo. Todo ¿qué? Debe detenerse cuando ahora a un muchacho se le ocurre investigar. Ay, lo que pasa es que la gente en esta oficina es tan desordenada. Por eso llegó temprano. Siempre pasa lo mismo. Bien, listo. Ya está. Mira. Otra vez había un rollo puesto. ¿En serio? Sí. Mira. ¿Y es el mismo que estaba ayer? El Mercurio de Valparaíso de 1841. Eres el primer desconocido que me ve en años. Pero, ¿me reconoces? Por supuesto. Maldición. Oiga, otros se han alegrado. Todo se ha puesto tan raro desde que estoy de este lado. Mira, para mí es extraño ver escritores muertos. ¿Qué es extraño para usted? Cuando estaba vivo, no me prestaban tanta atención. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un poeta? Pero muerto. He salido hasta en el Mercurio. A todo esto, pareces de Santiago. ¿Cómo adivinó? ¿Qué estás haciendo aquí? Investigando. Estoy investigando sobre Rosario Orrego. Oye, lo que nos faltaba, el usuario está hablando solo. No. ¿Por qué se vienen los locos a la biblioteca? Hay que echarlo. Este hombre no puede estar aquí. Ya. Qué lata. Vaya, vaya. En la revista Valparaíso colaboraba hasta el mejor escritor peruano de la época, Ricardo Pal. ¿Y cómo conseguían esas colaboraciones? No lo sé, pero demuestra lo importante que era ella. ¿Y usted por qué no hizo un brevario de ella? Es una buena idea. Aún podría hacerlo. Señor, se va a tener que retirar. Aquí tiene su carnet. ¿Cómo si estamos trabajando? ¿Estamos trabajando? No, de verdad, señor, por favor, necesito que se retire. Tenga. Yo no recibo órdenes de nadie. A pesar de ello, gente no enterada insiste con instrucciones, tanto verbales como escritas. Cuando así sucede, acostumbro dirigir la vista hacia el mar, hacia bosques y desiertos que se extienden en paz sobre mi pequeño mapa.
editorial que escribí. Pongan atención. A fin de dar un clima natal a nuestra revista, nos es preciso hablar de Valparaíso. Aunque nuestra bella ciudad pone ceñido el semblante cuando las letras pretenden llamar su atención, esto se comprende tratándose de un pueblo exclusivamente mercantil, como el nuestro. De un pueblo que mira con alto desdén a todo aquel que hace versos y escribe libros, que aparta de sí toda obra que sale del cacumen de estos infortunados del ingenio. Y si no hay en Valparaíso un fértil terreno donde florezca el lauro caliente y premia las tareas de un escritor, tampoco lo habrá por el teatro. Y esto es lógico. Para que un público comprenda las bellezas del arte, preciso es que el sentimiento de lo bello no sea del todo desconocido para él. El teatro, pero que tenga un auditorio por un público frívolo y materializado, está perdido. En vez de ser el templo del arte, se verá convertido en el circo de volantineros y payasos. Sigue tan vigente tu texto, Rosario. Muchas gracias, Enio. Vengo con un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? Hola, me llamo Manuel. Estoy haciendo un reportaje gráfico sobre usted. ¿Me han hablado de ti? ¿Y qué fotos crees que podrás sacarle a una muerta? He visto más de lo que se imagina. Pero no has oído tanto. Rosario, he tenido una idea fantástica. Voy a realizar un breviario con tu obra. Aún no sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Rosario Rego va a ser la primera mujer que va a fundar y dirigir una publicación periódica, específicamente una revista literaria y cultural, como fue la revista Valparaíso. Ese dato no es menor, porque nos permite sentar un precedente súper importante respecto a la participación de las mujeres en la prensa escrita. Entonces, desde ese punto de vista, es una figura que marca un antes y un después dentro del periodismo de mujeres. Otro aporte que creo que tiene la revista, fuera de difundir la literatura, el gusto por la literatura, y dar espacio a escritores nacionales, tanto consagrados como emergentes, en esa línea, también muy interesante e innovador el hecho de que le dé tribuna también a otras escritoras emergentes, a otras mujeres intelectuales, como sus hijas, Ángela y Regina Uribe. Regina Uribe fue la primera mujer en recibir el grado de bachiller en humanidades de la Universidad de Chile. Y otra mujer súper destacada dentro de la escena intelectual de los años 70, que va a ser Lucrecia Undurraga. Estas tres mujeres, junto con Rosario Rego, van a publicar de forma muy, muy frecuente en la revista de Valparaíso. Estamos pensando que una publicación que duró 2 años. Entonces, estas mujeres publicaron, tradujeron muchos textos sobre literatura, sobre arte, y también colaboraron con creaciones propias. En esa obra, tanto en la novela, en la poesía, como en los ensayos, la prensa, ella reflexionó sobre el proceso de construcción de la nación. Y además, reflexionó sobre la situación de la mujer, defendiendo siempre su derecho a la instrucción. Una escritora argentina muy, muy, muy conocida, que es Juana Manuela Gorriti, en un texto que ella escribe, relata cuando llega a Valparaíso en un barco desde Lima, va a visitar a su querida amiga Rosario Rego, donde
pasa un par de días y disfruta ahí de una de las tertulias literarias más apasionantes. Vamos a invocar a una amiga muy querida. Quiero que nos tomemos de las manos. ¿Cómo salió la presentación? ¿Cuánta gente fue? ¿Y mi derecho de autor? No se vendió ningún libro. Es que no hay derechos de autor. Escucha, Rosario, estás muerta hace más de 100 años. Siempre es lo mismo. En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, a nadie en Valparaíso le interesa la cultura. Chuta. Era la presentación de Eloísa. No hay algo que podamos hacer. Parece que no salió bien. De este lado, ¿Puede alguien solo cambiar una ciudad? No sé. Quiero hablar con ella. ¿Puedo sacar a este tipo? Tú lo trajiste, Enio. Váyanse y salgan por allí y busquen vidas. ¡Sale! Estás loco. Tú necesitas aire. Si te dejo aquí, morirás. Eso ya no me importa. Hace rato ya que siento la muerte más cerca que nunca. Entonces, boguemos. Quedarían atrás la costanera y la casa de botes. Seguiríamos remando a pesar de los gritos y las miradas incrédulas. Seguiríamos remando hasta desaparecer en el horizonte. Para siempre. Para siempre. Tú venías nadando y me diste esto. No me gusta nadar. Aparte los libros se pueden mojar. ¿Quién es? ¿Te importa o preguntas por hablar conmigo? Ambas. Sherwood Anderson. Espero poder entrevistarlo algún día. Un gran escritor. Aunque no creo que sea fácil llegar a él. Siempre me han dicho que hay cosas imposibles. Pero he conocido a Federico García Lorca, a Pablo Neruda,
A Oliverio Girondo, a Victorio Campo. ¿Qué podría ser imposible? ¿Cómo los conociste? ¿Creyeron en mí? En Argentina también escribí guiones cuando me dijeron que no lo hiciera. Allá editaron mi primer libro, La última niebla. Clásico. ¿Lo leíste? Bueno, con lo difícil que es conseguirlo, espero que no se te haya mojado. ¿Puedo ver? Bueno, hay tragedias mucho peores que perder un libro. ¿Las conoces? Sí, como perder mi cámara y mi computador. ¿Y eso? Pero qué máquina de escribir tan bonita. Sí, algo así, mire. Acá trabajo, guardo fotos, de todo. ¿Y por dónde le colocas el papel? No, no llevo el papel. Mira, tú... A ver, tú acá puedes guardar las cosas muchas veces, puedes corregirlas muchas veces, y cuando el documento está listo, lo envías a una impresora que es una máquina aparte, y ahí se imprime. ¿Tú me puedes conseguir una? Mira. Es que paso tachando todo el tiempo. Me encantaría poder sacarle una foto a esto. ¿Qué? ¿Crees que no recordarás este momento? ¿Qué es Viña del Mar para ti? Siempre que te veo es lo mismo. Oscurece más temprano, cae la niebla. ¿Alguna vez dudas? Por supuesto. A veces hasta me confundo. Siento con tanta intensidad que me desoriento. Y hasta a veces llego a creer que estoy viva. ¿Pero qué más se puede extrañar que la vida? ¿Por qué siempre eliges este momento? Siempre lo mismo. ¿Por qué no eliges otro momento menos doloroso? ¿Por qué elegiría recordarme de otro modo? Imagina, con el pelo apagado, marchito. Sufrí y disparé, pero lo único que me dolía era el amor a mí misma. Pero definitivamente, cada vez que vuelves a Viña, todos los escritores te visitan. Vienen a reírse de mí, a preguntar de Borges, de Ocampo, de Teresa Bilsmo. Tú misma lo has hecho. Soy sujeto de investigación. No me aman. Nada más que me ría del disparo. Te quiero enseñar algo. Este es el trabajo que he estado haciendo los últimos 3 años. ¿Qué te parece? Interesante. Bueno, solo pude sacar 200 ejemplares, pero estoy segura que este trabajo se puede volver algo mucho más grande. Por supuesto, sí. Y bueno, me gustaría seguir trabajando contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué dices? Sí, por supuesto. Yo encantada te ayudo en esta selección. Muchas gracias, María Luisa. Bueno. Ya es hora de que vuelva a pasar. Voy a arreglarme las uñas. A peinarme. A buscar el calzado y ver. Permiso. Thank you.
¿Hasta cuándo te mientes? Pensé que no ibas a venir. Es que pasaron cosas en el camino. Todo esto ha sido tan raro, ¿no? No sé, a ratos pienso que ando como a la pinta de los escritores. Tranquilo. Te vas a acostumbrar. ¿Acostumbrarme? ¿A qué? ¿A verlo simplemente? ¿A verlo y no hacer nada por ello? ¿O acostumbrarme a... que sigan en el olvido? ¿O que aparezcan de repente en una investigación que nadie va a leer porque a nadie le interesa? No. No me pidas que me acostumbre a eso. Yo no soy así. Yo tengo que hacer algo más por ello. Tengo que ayudarlos a cambiar su destino. ¿Cambiar su destino, Manuel? No te confundas. Pensar que me puedes detener. Tú no sabes lo que siento. Sí, pero no te dejes llevar por el dolor. Vas a arruinar tu vida. Mi vida ya está arruinada. Pero no tu obra. ¿Acaso quieres ser recordada para siempre como la mujer que le disparó a alguien que es un nadie? Thank you.
Luisa, tranquila, por favor. Oye. No lo hagas. Es que tengo que dispararle a alguien.